contextualizar esto. La idea que tiene Escrivá, que tenía Escrivá al comienzo, y que Bruselas decía que había que hacerlo sí o sí, porque Bruselas lo mandaba, era que el cálculo para la pensión se establecería a partir de 35 años trabajados, lo cual implicaba toda la vida laboral, se tenía en cuenta toda la vida laboral de la persona para hacer el cálculo de la pensión. Lo que quería era, al prolongar la edad de jubilación, el tiempo de cómputo, evidentemente, se rebajaban las pensiones en un porcentaje importante. En la época de Rajoy le echamos números y la propuesta de Rajoy, que era, en el fondo, tenía similitudes con la propuesta de Escrivá, se perdía en torno al 26-28% de la pensión. Es decir, el equivalente, para que lo entendamos y lo entiendan los telespectadores, a una paga extra completa. Esto es lo que en principio Escrivá llegó a plantear. Después habló de 30 años. Primero habló de 35, después de 30. Es decir, toda la vida laboral. ¿Qué ha pasado? Porque ahora lo que sabemos que ha salido por la prensa es que se habla de 25, es decir, quedarnos como estamos, o de aquí 10 años, llegar a 29 con dos de carencia, es decir, restando los dos peores, ¿no? Este sería un poco la filosofía global de la idea. Pero hemos de partir del contexto, de lo que querían y lo que ahora ya hay como propuesta en firme por parte del gobierno. Lo cual, desde el punto de vista de los pensionistas, es un cierto avance, porque no vamos tan mal como se pretendía en un principio. Hay un cierto avance. Que este avance se deba a historias políticas, también se debe claramente a la presión que ha ejercido el movimiento pensionista durante todo este tiempo, que ha obligado a Escrivá a cambiar sus posturas. Esto es un elemento central. La movilización da resultados. Esto lo hemos visto cuando a los pensionistas nos han subido el 8,5%, mientras que los sindicatos mayoritarios conseguían ridículas subidas del 2,5% y del 2,87% y del 3% anual. Jubilados 8,5%, sindicatos mayoritarios 3,5%. Ahí tenemos la importancia de lo que significa movilización. 50.000 pensionistas el mes de octubre en las calles en Madrid tienen un efecto sobre las posiciones del gobierno. Pero hay otro elemento importante también, que es interesante y es positivo, ¿no? Que se ha conseguido que esto se haga no por la vía del recorte de las prestaciones y de las pensiones, sino por la vía del ingreso. Del ingreso en las arcas de la Seguridad Social. ¿Cómo se ha hecho? Una cosa que desde Cuespe hemos venido defendiendo sistemáticamente y está en nuestra tabla reivindicativa, que es el destope de las pensiones máximas. Son pensiones que por encima de 4.500 euros, aproximadamente, estoy hablando de memoria, tenían tope de cotización y a partir de esa cifra, hasta la que fuera, esas pensiones no cotizaban más. ¿Vale? Es decir, hasta 4.500 se cotizaba lo que te correspondiera, el 20, el 25, el 30, lo que correspondiera, pero a partir de esa cifra, todo lo demás, imaginemos que una persona llegue a cobrar 100.000 euros 100.000 euros al año, a partir de eso, ya esos 100.000 euros o 50.000 o lo que fuese, no cotizaba nada. Nada. Esto se ha invertido ahora, se cambia también. Se cambia. Y estas personas que tienen estos sueldos elevados hacen un esfuerzo económico que ayuda a aumentar los ingresos de la Seguridad Social y permite, por lo tanto, que la situación quede más o menos. También se va a imponer, parece ser, otro impuesto también de solidaridad a las grandes empresas para que ayuden también en este caso. Es una cosa que ha puesto muy de los nervios a la COE y los ha molestado muchísimo, ¿no? Y a Vox y al PP y a toda esta gente, ¿no? Estos son elementos positivos, ¿no? Porque no se hace por la vía del recorte, sino por la vía del ingreso económico. Sí, eso evidentemente lo ha mantenido el gobierno y ahora estamos viendo
como lo que decíamos, Coespe y otros movimientos pensionistas, pero en especial Coespe, que hemos tenido focalizado el tema ahí, como precisamente esta idea de la privatización de las pensiones representaba un enorme riesgo para las pensiones públicas y las pensiones de los pensionistas. Lo que estamos viendo estos días, la quiebra de los bancos en Estados Unidos, es precisamente la demostración palpable de que lo que decíamos, y algunos nos calificaban desde la izquierda, ¿eh? Desde la izquierda, exagerados los abuelos, qué exagerados son, que no sé qué, se está demostrando absolutamente cierto. Datos, yo pongo, vuelvo a poner datos sobre la mesa, y tenemos datos parciales. La cosa se irá desarrollando en los próximos días. Mire, en este momento, desde el viernes pasado, que quebró el Silicon Valley Bank, hasta el momento presente, la capitalización de los bancos occidentales ha perdido la friolera de 552 mil millones de euros. Se han volatilizado. Fíjense la cifra, la enormidad de la cifra en muy pocos días. Pero es más importante todavía referirse al tema de pensiones. Porque resulta, por ejemplo, y pongo dos ejemplos que tenemos muy a mano: Fondo de Pensiones sueco y el Fondo de Pensiones que llaman del petróleo, que es un fondo de pensiones noruego. Estos fondos de pensiones son fondos, una especie de fondo mixto, ¿no? La cotización viene de los trabajadores y los empresarios, y este fondo recoge este dinero y lo invierte donde él cree oportuno. Supuestamente tiene controles estatales, controles no sé qué, controles no sé cuánto. ¿Cuál es la realidad? Que no es cierto. Este banco, este fondo de pensiones sueco, invirtió en el Silicon Valley Bank y en el segundo banco que acaba de quebrar también en estos días. En el primer banco invirtió en torno a 8.000 millones de euros. En el segundo, otros 2.300 millones de euros. Este fondo de pensiones, supuestamente buenísimo, magnífico, no lo ponían los libros teóricos como lo mejor de lo mejor, imposible de quebrar, acaba de reconocer que ha perdido ya 1.100 millones de euros de sus aportantes que se han volatilizado con la quiebra de los bancos norteamericanos. El fondo noruego es algo más limitado, ha perdido ya 800 millones. Y estamos en el comienzo, porque hay fondos privados en Dinamarca, en los Países Bajos, en Alemania, en Italia, en España, en Francia, en los países occidentales, en la mayoría, hay ese tipo de fondos privados. ¿Cuál es la resultante? El Estado no se va a hacer cargo de esas pérdidas, como es lógico. El señor Biden, presidente norteamericano, dijo ayer una frase que es lapidaria, pero que es así. Ya veremos después lo que pasa. Dijo, alguien invierte su dinero en un fondo, el fondo se pierde, tú te quedas sin dinero. Es el capitalismo, ¿cierto? Esperemos que no diga después, bueno, pues ahora el capitalismo lo recuperamos con dinero público. Pero el problema es de que veníamos afirmando y denunciando que la privatización de las pensiones podía provocar el crack de las pensiones públicas, y nos han dicho de todo, y ahora la realidad nos dice que efectivamente es verdad. Lo que estábamos denunciando se está cumpliendo. Todavía en España. En España serán los fondos privados los que tengan problemas, si es que han invertido ese dinero en los bancos quebrados, que van a sufrir un montón los bancos, no solamente los que ya han quebrado, sino otros muchos. El modelo que ha impulsado este gobierno y el señor Escrivá, básicamente es un modelo mixto, en el que hay una parte que serán cotizaciones públicas, que se mantendrán, que serán muy chiquititas, muy pequeñitas, serán progresivamente, la idea que tienen es que vayan progresivamente desapareciendo, poco a poco. Y un fondo privado que es el que supuestamente tiene que darte el dinero para que sobrevivas una vez que has conseguido la jubilación, ¿no? Si es que puedes jubilarte, ¿no? Que esa es otra. Y la ley que impuso este gobierno deja claro, blanco sobre negro, que el Estado no se va a hacer cargo de una crisis en el fondo de pensiones. Entre otras cosas, porque el fondo de pensiones no será de los pensionistas,
sea del Banco de Bilbao, del Banco de Santander, de la Caja de Ahorros, de la Caixa, de quien sea, de esos grupos bancarios que se van a quedar con la cotización de los trabajadores e invertirán en la bolsa o allí donde crean que es oportuno. Y les puede ocurrir perfectamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Así que lo que ya anunciábamos, el gran riesgo que anunciábamos, se está haciendo realidad, ¿no? No, hubo, como ya todos recordaremos, hubo muy pocas voces discordantes. Algunos diputados de Podemos, por ejemplo, hay que hablarlo claro, les costó el escaño. Hubo también diputados de Esquerra Republicana que dieron, desde nuestro punto de vista, el do de pecho, bregándose a favor de los trabajadores, de los pensionistas, defendiendo la posición que ellos creían oportuna, que coincidía plenamente con la nuestra, y esto es de agradecer y esto es importante. Pero en cambio hubo un silencio notable entre la izquierda que representaba sociológicamente el PSOE y la izquierda supuestamente más radical de Unidas Podemos, que confluyeron, estaban básicamente de acuerdo, igual que el PNV, igual que Bildu, Bildu tan revolucionaria, no tuvo ningún problema en firmar también. Es decir, que vemos también como el núcleo central de los grandes debates hay una especie de, no sé cómo decirlo, de acuerdo, que parece como si en ocasiones se pelearan, discutieran por nimiedades, cosas secundarias, cuando el núcleo de los temas, ese no se toca. Y el núcleo de los temas para un país muy importante es el tema de pensiones o el tema de la guerra, que es otro tema, ¿no? Participarán en la gestión y por esa gestión recibirán el dinero, que eso también es otro elemento que también queríamos resaltar, ¿no? Es decir, que, a ver, nosotros sabemos, por ejemplo, que Comisiones Obreras, sin ir más lejos, tiene contratado con el Banco de Bilbao un fondo de pensiones privado. Que, por ejemplo, la Caixa, a los que éramos funcionarios hace tiempo aquí en Cataluña, y el resto del país también se hizo, firmó un acuerdo de subida salarial que nos obligaba a que la subida salarial que se le aplicaba a los funcionarios, en una parte de esa subida salarial tenía que ir directamente a un fondo privado de pensiones, que en aquel momento gestionaba, me parece que era la Caixa. Nos obligaron a hacer eso. Y si no querías, no te subían el sueldo. Entonces, esto, ya estamos hablando de hace bastantes años, ¿no? El problema fue que cuando intentaba recuperabas cuando te jubilabas, el fondo de pensiones te dabas cuenta de que lo que habías ingresado era igual o inferior a lo que el Estado te quitaba en impuestos, en lo que te había costado la gestión, que el banco se llevaba, es decir, que era lo comido por lo servido, ¿no? Te obligaban a firmar un plan de pensiones, los sindicatos firmaron esos planes de pensiones porque evidentemente recibían algún tipo de compensación económica. Y eso hay que decirlo así, no hay que rascarse la partitura, pero hay que decirlo, porque es así.